complicado porque aparte la hermana del Tingo el Tango por toda la ciudad, otras gestiones para podernos compartir. Es como una... de medio ambiente, pues no, esto no puede cobrar porque es del municipio, pero entonces ha sido un estilo y manejo, pero también es bien interesante que, pero también súper claro que en estos espacios ya se tiene que generar un sistema en el que sea
sustentable, o sea, que haya un recurso que permita que estos grupos puedan administrar estos espacios, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Ah, bueno, entonces, a todo le cambiamos nombre, ¿no? O sea, ya las visitas guiadas van a ser con cuota de recuperación, las personas que vengan aquí y compren los productos es... ¿cómo le pusimos? Cooperación voluntaria. No, beneficio mutuo, una cosa así. O sea, le cambiamos a todo el nombre. Que me voy a ir arrancado para allá, para Colombia después. Esta organización, como les estábamos comentando, esperemos que antes de que acabe la administración estemos celebrando, acomodando del espacio. Ese sería un grupo ciudadano. Así es. Entonces, la gestión ha sido bien complicada. Miren, yo he hecho muchas gestiones en mi vida y esta es la más difícil. Ay, que les pones así, la gente. No le hace. No, pues. Y tampoco es algo que sea como falta de voluntad. A veces las cosas son así y hay que estarla ahí pegando hasta que se logran las cosas. Entonces, pues yo quisiera que les diéramos un aplauso a las señoras. Sí. Estamos desde las 5 de la mañana preparando, wow, acarreando cosas, pero no tienen carro, entonces hay que... Sí viven cerca de aquí, pero si vienen con sus carritos a traer... Cuando hablamos de sustentabilidad también hablamos de voluntad, ¿sí? Y de compromiso y disciplina, ¿no? Entonces, sí, para tomarles una foto. Pues eso es lo que... ¡Un aplauso para la compañera! ¡Sí! ¡Viva los motores! ¡Viva los motores! ¡Viva los muchachos de la venta de aquí! De... ¡Que viva Cuba y que viva yo! Las puertas están abiertas el jardín domingo. Vamos a estar haciendo, ya tenemos varias actividades para este año. Y la feria agroecológica de los domingos pues, se hace cada mes. Cada mes el grupo está pues, organizándose para poder llevar a cabo esto, ¿sí? Y la verdad es que cuando nos dijo Abraham si había posibilidad de hacer la feria dentro del marco del foro, pues nos dio mucho gusto también pues, abrir las puertas como... Pues a personas de fuera de México, de otros estados, compañeros que están empezando a trabajar, empezando a trabajar con huertos en otros espacios. Y la cosa no está fácil, pero sí se puede. ¿Sí? Entonces, no sé. Ese nomás hay que pasar con cuota, porque si no hay tierra, no hay siembra. No, la gente quiere usar la cocina, empieza primero con la composta. Porque a la composta le tienen miedo y no. Quisiera dar un agradecimiento, muchísimas gracias por habernos recibido, Paloma, Celia, compañeros. El que nosotros hayamos pedido que nos dejaran asistir con ustedes y estar aquí, para los que hemos estado en este tema de la agricultura urbana con un poquito de tiempo, sabemos todo el trabajo que ha sido y es. Estar a pie de lucha aquí realmente ha sido muy complicado para nosotros, son un gran ejemplo de lucha de que se puede hacer. Me acuerdo cuando vine la primera vez y que te vi aquí, veníamos una comitiva muy grande de entre funcionarios y asociaciones civiles y ella estaba duro, tirando, hablando fuerte, y me acerqué, empecé a platicar con ella, dije es que esto es no lo que estaba pasando en el otro paso con los funcionarios. La televisión aquí encima con todos los funcionarios hablando, ¿qué? Sí. ¿Qué hacen? No, pues ni siquiera es más, ni comen de aquí, ni prueban, ni conocen, es más, la primera vez que habían venido, querían el proyector, la foto, trabajo.